Las vecinas del barrio de Puerta del Ángel están en pie de guerra por la defensa de sus hogares. ¡Vecinas, vecinos! ¡Puerta del Ángel no se vende! ¡No se vende! ¡El barrio está vendiendo! ¡No al pelotazo! ¡No al pelotazo! El enemigo, Madlin, una empresa que se dedica a adquirir viviendas, reformarlas y realquilarlas a precios mucho más altos. Es decir, se dedica a la especulación inmobiliaria. Madlin es una empresa creada por un fondo buitre y dos exdirectores de Aguirre Newman, consultora del hermano de Esperanza Aguirre, quien entre 2012 y 2016 ya se dedicó a la gentrificación de barrios como Malasaña, Chueca y Lavapiés, lo que provocó la expulsión de cientos de vecinos. Ahora han encontrado una nueva víctima al otro lado del río Manzanares. Los alquileres en Puerta del Ángel ya han registrado subidas de hasta un 60% en los últimos 7 años, el mayor de todo Madrid. Esto ha hecho que cientos de vecinos con bajos ingresos y comercios locales no puedan permitirse pagar las nuevas tarifas de alquiler y deban buscar zonas más alejadas y económicas. La gentrificación es, por definición, un proceso de transformación que se da en los barrios más humildes. Un ejemplo clásico es el del barrio neoyorquino de Brooklyn, un barrio industrial en el que vivían principalmente obreros y migrantes, y que en poco tiempo pasó a ser uno de los barrios de moda, expulsando a muchos de sus antiguos habitantes y llenando los bolsillos de los especuladores que llevaron a cabo el proceso de gentrificación. Y el nombre de la empresa que quiere expulsar ahora a los vecinos de Puerta del Ángel es precisamente una fusión de Brooklyn y Madrid, Madlin. Brillante, ¿verdad? Este tipo de procesos especulativos se han producido en muchos barrios de muchas ciudades, convirtiéndose en un enorme problema generalizado en todo el estado. En los últimos 4 años, la oferta de pisos y casas disponibles para alquilar se ha desplomado cerca de un 30% debido a la especulación inmobiliaria de estos fondos buitre, provocando que el precio medio del alquiler se coma ya un 40% del salario mínimo en España, algo totalmente insostenible. Ante este enorme problema que afecta directamente a un derecho constitucional como es el derecho a una vivienda digna, el gobierno debería tomar medidas drásticas. Y sin embargo, las últimas medidas anunciadas no son más que torticeros parches de cara a la galería. Tenemos, por ejemplo, a Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, quien ante este grave problema ha propuesto poner a los zorros a cuidar de las gallinas. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. No, decisiones como la anunciada recientemente a bombo y platillo del fin de las Golden Visa tampoco son para nada suficientes. A eliminar la concesión de la llamada Golden Visa. Ni siquiera el reciente anuncio de construcción de nuevas viviendas tiene ningún sentido. Solo en Madrid existen a día de hoy más de 140.000 viviendas vacías. El problema no es que haya pocas viviendas, sino que hay demasiados especuladores y una legislación que los protege. A estas alturas todos sabemos que la única medida realmente efectiva es intervenir el mercado de la vivienda y devolverle a la gente sus casas y sus barrios. Es necesario poner fin a la especulación inmobiliaria. Las casas son para vivir. Puerta del Ángel no se vende. ¡No nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡No, no!